pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Los miles y los diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dijeron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 8. Leyendo el capítulo 18 del libro del profeta Samuel, podemos encontrarnos con la historia de cómo surgieron en el corazón de Saúl una inseguridad y una amargura que él arrastró el resto de su vida. En esta historia podemos ver cómo el rey Saúl lo tenía todo: un futuro como rey, un pueblo que lo quería, un profeta para guiarlo y, lo más importante, el respaldo de Dios. ¿Qué le sucedió para acabar como acabó? Todo comenzó con la derrota de Goliat, el gigante filisteo. Cuando el joven David lo derrotó, el pueblo alabó a David por su victoria. Y como nos narra el verso 7, mientras las mujeres danzaban, iban cantando. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Aquello llenó el corazón de Saúl de ira, pues no soportó ver cómo David recibía más gloria que él, lo cual no deja de ser un gran error, pues todos sabemos lo que nos dice Santiago en el capítulo 1, verso 17 de su carta: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así pues, si toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, cuando veas sobre tu vida caer una bendición, gózate. Pero cuando la veas caer sobre la vida de tu hermano, gózate también. Y no sientas envidia ni busques métodos o artimañas para hacer que esa bendición desaparezca, no sea que te encuentres peleando con Dios mismo. ¿Pero qué llevó a este hombre a desear la muerte de David? Resulta muy evidente al leer esta historia que el miedo, la inseguridad y la falta de fe jugaron un papel decisivo en el desenlace de su vida. Pero el terrible miedo a perder el trono que surgió de su corazón fue el principal desencadenante de toda esta historia. Pero es esta forma de actuar algo fuera de lo común, algo extraño e inusual en el comportamiento humano, o por el contrario es algo de lo que ninguno de nosotros estamos libres del todo. Si miramos primeramente a nuestras vidas, a nuestro alrededor, veremos que el hombre se aferra a lo que tiene y lo defiende con uñas y dientes. Ahora bien, tal vez pudiéramos preguntarnos, ¿qué nos puede llevar a pensar que aquello que Dios nos dio nos lo puede arrebatar el hombre? Está claro que si lo que tienes, lo tienes porque Dios te lo dio, no temas nada del hombre ni veas peligrar tu ministerio ante nada ni ante nadie. Pues si Dios te lo dio, ¿quién podrá arrebatártelo? De cualquier modo, hoy día se lleve a cabo la empresa que sea en la que cada uno se vea involucrado, o sean cuales sean los resultados, nadie alzará loas hacia tu trabajo o ministerio del tipo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Pero vivimos en la era digital, en plena globalización, y quien más, quien menos, todos tenemos nuestra relación con las redes sociales. Ya sean Facebook, YouTube o simplemente el WhatsApp, todos mantenemos algún tipo de contacto con alguna plataforma y le damos cierta importancia al éxito o el fracaso que pueden suponer
nuestra aventura digital, por lo que nos vemos un tanto subyugados por los likes, o los seguidores, o las visualizaciones, o cualquier reacción o comentario causado por nuestra virtual presencia, algo que bien o alimenta nuestro ego o lo ataca directamente. Y esto fue lo que afectó tan gravemente a Saúl. Su ego fue herido de muerte aquel día. Tú ahora me dirás, eso no tiene nada que ver conmigo, mi ego es humilde. O no, yo no dependo de las redes. O a mí mi ego no le pasa nada, no le afecta por verse rechazado o menospreciado. Pero tu ego, al igual que el mío, o el de cualquier ser humano, se alimenta de lo que se alimenta y se ve herido por lo que se ve herido. Y eso es tan cierto como que tras la noche llegará el día. Solución, como siempre, la encontramos en la palabra de Dios. Si nos acercamos al Evangelio de Juan, al capítulo 3, verso 30, encontraremos estas palabras. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Y cómo voy a menguar? Porque podré tener la intención, incluso el deseo de menguar. Pero esto no es una obra que yo pueda llegar a cabo de motu propio. Esta es una obra que tiene que ver con la obra de Dios en cada vida. Pero solo deciros que si tenemos presente siempre cuál fue la actitud de David a lo largo de su vida, veremos cuán grande es la diferencia que tuvo con Saúl. David es conocido como el ejemplo de un hombre que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, y sin embargo de Saúl nos quedó un registro de alguien que pasó a la historia como un ejemplo de hombre carnal, un hombre que luchó no por defender su reino, sino por defender su reinado. La decisión es tuya. Las opciones pocas, o David o Saúl, o alimentar el ego o alimentar el espíritu. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.